Hola, hola amigos, bienvenidos a Juguetes Chulos. Mirad, hoy os traigo un huevo gigante lleno de slime de colores y están todos mezclados. Así que lo que vamos a hacer es quitarlo todo y hacer una gran masa todo mezclado. Vamos a comenzar, pero primero no olvidéis darle like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. ¡Vamos a comenzar! Fijaros amigos, tenemos muchos colores de slime mezclado. ¿Lo veis? Rosa perla, lila con estrellas, plateado, azul. Y vamos a comenzar a quitarlo. Me encanta el ruido que hace el slime. Fijaros, tenemos uno que es violeta con estrellas, azul, el rosa. ¡Qué chulo queda! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Está muy lindo! Vamos a quitarlo todo y así hacemos la mezcla al completo. A lo mejor nos queda un slime galaxia. Mirad amigos, ya he sacado todo el slime y hay muchísimo, ¿lo veis? Vamos a empezar a mezclarlo todo súper súper bien. A ver de qué color se queda. Este slime está bastante duro. Mirad, sí que parece un poco galaxia, ¿lo veis? Porque lleva los mismos colores. Además, al tener las estrellas, queda un efecto súper chulo. ¿Qué os parece, amigos? Me está encantando. Primero vamos a coger un sobre sorpresa. Mirad, nos ha salido un balón de la jungla. Estos sobres me encantan. Nos viene con un libro. ¡Nos ha salido un cocodrilo! ¡Qué chulo! Y mirad, este juguetito se puede estirar un montón. También de su colita de cocodrilo. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Hola amigos! Tiene una pajita para inflar este cocodrilo y convertirlo en un balón así de grande. Vamos a inflarlo. ¡Mirad qué chulo, amigos! Se ha convertido en un cocodrilo muy gordito, ¿lo veis? ¡Ay, amigos! ¡Me duele mucho la barriga! ¡He comido demasiado! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Vamos a lanzar el balón! ¡Pum! ¡Qué balón más loco! Vamos a continuar con esto. Tenemos un X-Prince. Y es un muelle de colores. También nos viene con un libro. Y mirad, es de muchos colores diferentes. Azul, verde, amarillo y rojo. Estos muelles también son muy divertidos. Además, mirad, tiene la forma de una mariposa. Vamos a dejarlo por aquí. Y continuamos. Como este vídeo va de mezclar colores, aquí tenemos un bote de arena mágica de colores. Y también nos viene con dos moldes. Mirad,
Mirad, tenemos aquí una mezcla de colores y debajo el rosa y el azul. Vamos a mezclarlo todo. ¡Guay, amigos! Va a quedar un color increíble. Además, la arena mágica está súper blandita. Me gusta mucho utilizar estos colores porque queda un efecto galaxia. Lo que me gusta de la arena mágica es que si apretamos se queda dura, ¿lo veis? Y ahora vamos a destruir la torre. Vamos a ver qué más tenemos por aquí de colores. ¡Esto! ¡Mirad! Nos ha salido una bolsa súper grande de M&M's. Son unos dulces súper ricos. Y además son de muchos colores diferentes, como nuestro huevo de hoy. Vamos a probarlos. Uy, tengo estrellitas en la mano del slime. Mirad, amigos, nos han salido verde, azul, rojo y negro. No sé si los habéis probado alguna vez. A mí me encantan. Están deliciosos. Estos no llevan cacahuete dentro, lo que llevan es como una especie de galleta crujiente y está muy rico. A ver, vamos a coger otro sobre. Este sobre es nuevo para mí. Nunca había destapado uno así. Así que vamos a ver qué tal y si nos gusta traeré más al canal. Si alguien ve esta serie, me lo puede escribir en los comentarios. Yo nunca la he visto. Mirad, aquí tenemos el personaje. Nos viene con esta bola que no sé exactamente lo que significa. Y aquí lo tenemos, parece un demonio, ¿verdad? Fijaros qué cuernos. Y además lleva una llama de fuego aquí y también en su pelo. Está chulo el muñeco. A ver, vamos a ver un poco más de información. Se llama Inferno. Este cruel brujo utiliza su magia para causar incendios, destruir y confundir a sus enemigos. ¡Vaya! ¡Qué miedo! ¡Soy el brujo más poderoso! ¡Con mi llama de fuego podré destruiros! Aquí tenemos el flyer con todos los que hay para coleccionar. Hay 30 figuras en total y está dividido en diferentes secciones. Continuamos con otro sobre. Se llama La Casa de Mickey Mouse y tiene un libro de actividades más una figurita para montar con plastilina. Mirad, en la parte de atrás tenemos los que hay para coleccionar. Creo que nos ha salido el perrito, porque tenemos el Play-Doh en color amarillo. A ver, aquí tenemos las plantillas y la plataforma. Y sí, nos ha salido el perrito, que se llama Pluto. Vamos a quitar las plantillas. Ya tengo hechas con plastilina todas las formas que nos pedía el libro. ¿Lo veis? Aquí las tenemos. Y ahora tenemos que montarlo. Esto va a ser su cuerpo. Y le ponemos su cuello por aquí. Y esto va a ser su cabeza. Ahora tenemos que poner las patitas. Como es un perrito, tiene cuatro. Una por aquí,
Otra por aquí. Y las dos traseras, que están dobladas. Ahora sí lo tenemos terminado. Mirad, lo he puesto en la plataforma y he traído a sus amigos, el Pato Donald y Mickey Mouse, para acompañarlo. Estamos haciendo toda la colección de Disney. ¡Me encantan! Vamos a darnos prisa porque todavía nos quedan sorpresas. Mirad, tenemos un huevo de la Patrulla Canina. Cápsula roja. Y nos ha salido un bonito llavero de Marshall. Y aquí parece que va sin su uniforme, que está jugando con una pelota de tenis. ¡Qué adorable! Tenemos una cuerdecita para poder colgarlo donde queramos. Y ahora sí, nos queda la última sorpresa. ¡Mirad qué chulo! Es para crear pulseras o brazaletes. Además hay un montón de colores diferentes. Y podemos usar nuestra imaginación para crear un montón de pulseras diferentes. Mirad, aquí nos viene el flyer. Vamos a ver las instrucciones. Nos vienen un montón de accesorios pequeñitos de diferentes colores. Y también hilo para poder pasarlos y crear nuestra pulsera. Tenemos muchos colores. Naranja, verde, negro y violeta. Mi pulsera la voy a hacer en color negro y violeta, por eso he sacado todos los moldes. Y ya tengo aquí preparado mi hilo para ir creando la pulsera. Tenemos que ir metiendo uno de cada color. Creo que la combinación con el negro va a quedar muy chulo. Mirad, amigos, ya he terminado la pulsera, ¿lo veis? Ha quedado muy bonita, pero tendría que haber utilizado más colores porque se han agotado estos dos y creo que me va a quedar un poco pequeñita. Voy a probármela. Pues mirad, queda súper súper chula puesta. Creo que la utilizaré para los vídeos. Me encanta, amigos. Haré de más colores otro día. Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un like, manitas arriba, compartir con todos vuestros amiguitos. Y no olvidéis suscribiros al canal dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! Os espero aquí en Juguetes Chulos con más vídeos divertidos. ¡Un besito! ¡Muah!